Junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, hemos colocado luminarias LED en la avenida Alfonsín, ruta provincial 22S. Gracias a esta intervención podemos ahorrar energía y brindar mayor seguridad vial y territorial a los vecinos y vecinas que utilicen esta vía. Con una inversión de 3 millones y medio de pesos, hemos iluminado uno de los principales accesos de la ciudad en toda su extensión, desde el límite con Rosario hasta la autopista Rosario-Buenos Aires. Seguimos trabajando por una ciudad más segura y sustentable. Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. Malambo antiguamente es una danza que nació en el, alrededor del año 1600. Nació en las Pampas, o sea, es una danza antigua que después recorriendo las regiones del país tuvo sus modificaciones. El gaucho antiguamente, cuando nace el malambo, usaba bote de potros, con el garrón del caballo hacía sus vestimentas, hacía su calzado. Cuando recorría el gaucho en distintas regiones, que fue más empedroso y se fue modernizando también, fue cambiando y adoptando otra postura la vestimenta del gaucho. Y nació un nuevo estilo, el estilo norte, que a diferencia del malambo sureño, tiene otra destreza y otras técnicas. Bueno, hace que bailo ya hace 11 años, empecé acá en el ballet municipal. Y debe ser algunos 10 que empecé a hacer malambo con distintos profesores de la zona. En Argentina existen dos estilos de malambo. Sureño, que es algo más conservador, es más lento el ritmo. Y el norteño, que personifica la fuerza del gaucho y otras técnicas y otras destrezas, como te había mencionado antes. Está la parte norteña o moderna, que es el malambo más moderno, digamos. La parte de malambo sureño o antiguo, que cambia la forma de zapatear, porque también cambiaba, ¿no?, la forma de vida de las dos regiones. La vestimenta también cambia. El gaucho sureño viste, como te dije, bota de potro. Que son botas que se hacen con la pierna del caballo, con los dedos descubiertos, ponchos. Mantas, calzoncillo cribado. Algún saco, depende también la clase social, de la época. Y el gaucho norte, bueno, botas más con suela, bombacha, casaca, el sombrero cambia, pañuelo al cuello. Así que hay una diferencia musical y hay una diferencia también en su vestimenta. De chiquito siempre me gustó el folclore, porque en mi familia siempre fue parte de todos los días, digamos, y nada, de chico me gustaba y quise comenzar a bailar y después, no sé, se fue andando. Y es una danza individual, que después también se hizo de manera conjunta, pero nació siempre de manera individual y del hombre. Thank you.
yo arranqué acá en el ballet municipal, y mis primeros pasos fueron con el profe de acá, con Víctor Molina. Después creo que un poco la curiosidad me llevó también a seguir indagando por acá. Con otros profes, Gastón Rojas, que fue mi primer profesor de malambo, y después seguir por el camino, digamos. Yo hago el estilo norteño o moderno, que es un estilo que representa nuestra región, digamos. Así que yo represento a un gaucho norteño, digamos. En realidad el malambo es universal en todas las provincias. Aquí en Santa Fe se trabaja las dos regiones, sur y norte. Lo que pasa es que el malambo se mantuvo vivo gracias a los certámenes de las distintas competencias del país. La más importante es la Orde, que se hace todos los años, y ahí está sale el campeón nacional de malambo. Bueno, la primera vez que me presenté a competir fue el año pasado. Fue en un selectivo provincial para la Orde, que bueno, por suerte también pudimos salir segundo en la primera experiencia, y también fue algo muy difícil de llevar. Es una competencia muy sana. A mí me toca hoy competir contra gente que se prepara conmigo, que son mis compañeros, mis amigos. Y por lo menos yo y lo veo desde la parte de superación personal, de competir contra mí y todos los días superar el resultado de la vez anterior. En Santa Fe tenemos dos campeones nacionales. Tenemos a Ariel Ábalos, de San Lorenzo, y aquí en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez tenemos al campeón Hugo Moreira. Hugo Moreira. Soy de acá, de Villa Gobernador Gálvez, nacido, criado. Nacido se puede decir que en Rosario, por sus cuestiones de la época. Cuando nací, no, acá tengo entendido que en el hospitalito no había sala de operaciones ni de parto, así que nací en Rosario, pero viví toda mi vida hasta el 2006 prácticamente acá en Villa Gobernador Gálvez. A raíz del cual estoy acá es para, o sea, por la cuestión de que me dediqué siempre a la danza folclórica, siempre bailé, empecé bailando acá en Gálvez, allá por el año 83. Y después, ya más de grande, me dediqué al malambo y bueno, tuve la posibilidad de haberme consagrado como campeón nacional de malambo en el Festival Nacional, ¿sí?, del Malambo, vale la redundancia, que se realiza en La Borde, ¿sí?, provincia de Córdoba, todos los eneros. A nosotros estamos muy acostumbrados nosotros a trabajar siempre con el norte. ¿Por qué te digo eso? Porque trabajar con el norte, siempre cuando un bailarín entra a aprender a bailar folclore, lo primero que se le enseña es a bailar un gato, una chacarera, que son estilos norte. Y cuando se le enseña las primeras mudanzas, los zapateos, ya se acostumbra uno con ese estilo, con el norte. O sea, se trabaja mucho con el norte más que con el sur. Bailé siempre, no es que fue al revés, que hice siempre malambo y paralelo bailaba. No, yo bailé prácticamente, me dediqué a la danza hasta los 18 años. Y de ahí en adelante empecé a dedicarme con mayor frecuencia y más dedicación a lo que es el malambo, hasta prácticamente los 24 años que tenía cuando me consagré. Bueno, yo, como te digo, arranqué el año pasado en el tema de las competencias. Me preparaba con el campeón nacional de malambo, Hugo Moreira, también de acá de la ciudad. Y fue un trabajo de 2 años que también era ensayo constante y no sé, el día a día es más llevarlo a la práctica diaria, de un 90% malambo. No siempre desarrollando, digamos, ensayo o zapateando netamente todo el día, pero es una responsabilidad de tener una buena alimentación, un buen descanso, una condición física que se necesita
acompañada de las horas de ensayo. Todo va acompañado. Hoy día es más atlético la cuestión, ¿sí? Pues los chicos hoy día trabajan mucho más su parte física, con su preparador, con su nutricionista. Uno trata de trabajar todos los estilos y cuando decimos malambo es un desafío enorme porque no es algo fácil. También lo pongo como ejemplo siempre que es como una carrera terciaria o universitaria, o sea, tener tus 4, 5, 6 años transitándolo como para ver y poder llegar al objetivo, ¿viste? O sea, hay chicos que han salido campeones en la borde que lo han hecho en un año, se han presentado, la primera vez se han presentado y han ganado, ¿viste? Yo hablo por mi experiencia, siempre que trabajo desde mi punto de vista y cuando doy una opinión también desde mi punto de vista, mi experiencia, que no significa que el otro o no esté en lo correcto o sea yo el que no esté en lo correcto. Cuando uno dice tenemos que aprender a zapatear, tiene muchos contratiempos, muchos tripletes en los pasos. Yo entrenaba mi parte física, digamos, respecto al malambo, con mis ensayos y demás, 5 o 6 veces a la semana. No eran periodos largos de ensayo, o sea, más de 2 horas no ensayaba yo, pero ensayaba las 2 rutinas que tenía, tanto el malambo sureño o malambo norteño. Es una disciplina bastante, bastante amplia, donde se requiere de mucho oído, mucha paciencia, y bueno, ir viendo los estilos de cada uno y después asociarlo a un conjunto. En Villa Gobernador Gálvez, yo donde doy clases, tengo alrededor de 10, 12 chicos por ahora. Primero y principal, cuando empezamos a trabajar, es la responsabilidad, ¿sí? Y que tengan el tiempo de dedicarse. O sea, no es voy una clase o voy un mes, después dejo y ya con eso es suficiente. No, tenés que tener una constancia en esto. Va todo de la mano, ¿no? Cuando uno empieza a preparar una rutina o empieza a preparar un malambo, ellos deben empezar a trabajar y acondicionar su cuerpo, porque, o sea, su herramienta de trabajo es su cuerpo. Entonces, uno no la cuida con el descanso que necesita o con la alimentación, en algún momento un complejo vitamínico, ¿viste? Como corresponde, vos podés estar todo el año si querías tomar clases, pero si del otro lado vos no te vas cuidando, es como que es al vicio, como quien dice, porque siempre vas a estar igual. El tema es que uno, a medida que vaya trabajando y vaya pasando el tiempo, y tenga el proceso, que se note el proceso o el progreso. Y ahora estamos metiendo mucho ensayo, mucho entrenamiento y cuidándonos. Estamos entrenando todos los días. Yo por ahí trato de que ellos entiendan y lo tomen, pero porque lo comprenden o porque lo quieren hacer. No por imponerle, decirle, mira, esto es así, así, así. Que en realidad uno se lo dice, pero es ellos quienes lo tienen que entender, porque es algo, siempre digo lo mismo. La disciplina que en este caso elegí yo, yo la considero que es muy egoísta. Porque si yo no entreno, si yo no ensayo, si yo no me cuido, en su momento no lo va a hacer ni tu papá, ni tu mamá, ni tu profe, ni tu pareja, ni nadie. Ellos te acompañan hasta la puntita del escenario, pero después el que pone la cara arriba es uno mismo. Los chicos van aprendiendo del mismo compañero. Augusto es una inspiración para todos nosotros. Yo aprendo todos los días de Augusto. Él viene con alguna mudanza. Mudanza se le dice al conjunto zapateo, a un zapateo armado. Él viene con una propuesta y nosotros nos gusta, lo aprendemos con él. Nosotros también vamos inventando algunos pasos y el chico se va incentivando y quiere formar parte. Y ahí es cuando vemos que la capacidad y la entrega de poder sumarse a un malambo. Yo sostengo que esto es muy personal, o sea, no todos los cuerpos van a ejecutar igual, no todas las mentes van a pensar igual, no todo el corazón o el alma va a sentir igual a la hora de zapatear. Vos podés en un ensayo marcar 10 malambos y los 10 malambos no los vas a sentir de la misma forma. O un día te va a levantar con todas las luces y va a tener un excelente ensayo y al día siguiente va a ensayar y capaz que te levantás pésimo y entonces no,
vos fijate cómo es esto. Yo opto más por lo que es la cuestión de lo espontáneo. Nosotros tuvimos también un enorme desafío de poder armar nuestro primer malambo de mujeres en la ciudad. Y lo llevamos a festivales nacionales como el de Varadero. Vimos que las mujeres también tenían las mismas capacidades de los hombres y pudimos cumplir ese sueño que bueno, hoy lo tenemos vigente. Y estamos los días viernes de 20 a 22 con malambo mixto. Estamos trabajando mucho fantasía de bombo, en malambo femenino, malambo masculino. Estamos acá en la Casa de la Cultura los días viernes de 20 a 22. En realidad, nosotros inscripciones de malambo no hacemos por el momento. Siempre son bailarines que ya vienen formándose con nosotros, ya vienen preparados. Es todo como una escuela. Vienen, a ver, algunos vienen ya sabiendo, vienen de otros lugares, y otros que lo preparamos desde cero y cuando vemos que ya están preparados para sumarse, como que les proponemos otra cosa, sumarse a un cuadro de malambo, un cuadro de bombo, un cuadro de boleadoras. O sea, es algo amplio. Hoy el malambo, si bien es algo conservador, pero se conoce, se está empezando a conocerse a nivel mundial. Lo vemos en los programas de talentos y se está modernizando mucho y nosotros vamos también apuntando a preparar a los chicos también para preparar algunos shows, algunas muestras afuera. Es algo que nosotros no venimos trabajando mucho este tiempo. Uno trata por ahí dentro de todo de preservar lo más parecido que ha sido a un gaucho zapateando, ¿no? Hoy hay una movida muy grande en lo que es el malambo fantasía, que va separado de este, que el malambo fantasía sería todo lo que sería en cuestión de boleadoras y bombos, que ahí sí vos podés montar un show y ser más show y más espectáculo. En el nuestro es como que tenemos que seguir manteniendo esa esencia de como quien dice, de la hombría, de la energía, de la fuerza, de mostrar la destreza, ¿no? Que sería la complejidad con la que vos puedas trabajar las mudanzas. Ya este año, que fue mi segundo año presentándome al selectivo provincial, ya con otro profe cambiando, digamos, de aire, ahora estoy en la Escuela de Malambo Larrabal con Gastón Bouchard en Rosario. Este es mi primer año con él y bueno, también pudimos presentarnos al certamen y este año lo pudimos ganar, así que por eso ahora estamos preparándonos con toda para el campeonato nacional. Sí, hemos salido seleccionados en Grupo Ingenia, en Proyecto Ingenia, en Territorio de Encuentro. De esos programas nos dieron la posibilidad de poder realizar el trabajo en cuanto a vestimenta, en cuanto a show. Esto es más como un bailarín, como cualquier bailarín, ¿no? Siempre sale todo de tu bolsillo y si vos lo querés hacer, tenés que trabajar mucho para conseguirlo. Lo mismo, un par de botas sale muy caro. Unas botas, estamos hablando de profesionales de malambista, 9.000 pesos. Todo el vestuario sale muy caro, los viajes los costeas vos. Un sombrero, 2.000 pesos. Todo cuesta. Es una disciplina que no es fácil poder hacerla. No es fácil, ¿sí? No es imposible, creo.
No es fácil, pero también por una cuestión de que lo que es las danzas folclóricas hoy por hoy no es bien valorada, o sea, no es valorada, digamos, en ningún aspecto social, cuesta mucho. Desde el gobierno, del lugar de donde vivas, cuesta muchísimo y es constantemente una lucha a diario, tratar de estar o mantenerse. Yo tuve la dicha de consagrarme, de haberme dedicado, de haberme formado, porque estudié en su momento, hice la carrera de danza en el Magisterio de Danza en la Nigeria Soria. Después me dediqué, me perfeccioné, me preparé para esto y a medida de que, primero como intérprete y después ya como profe, preparador, jurado, como se hablaba. No es fácil vivir o netamente de esto. Siempre por ahí alguien que se dedica al malambo también hace danza. Hay muchos profes por ahí que ahora, hoy por hoy, están optando mucho el tema de... y están teniendo giras, están viajando, y le está yendo re bien también con todo lo que es la cuestión de malambo fantasía. También hay mucha gente que te ayuda. Por ejemplo, vos viajás y hay gente que te da alojamiento y que te da de comer, o vos mismo parás en una escuela y tenés que dormir en colchón inflable. Así que, pero haciendo eventos, tratando de presentar programas, viendo que el Estado también te ayude, se puede llegar a lograr, pero a veces es muy, muy costoso. Uno por ahí, por querer llegar y apostar a esto, deja muchas cosas de lado. A mí me ha tocado Día del Padre, Día de la Madre, cumpleaños, todas esas cuestiones, a lo mejor no estar presente porque tenía que ensayar o tenía un festival. Y creo que son cosas que cuando las perdés, no tener posibilidad de recuperarla, de volver tiempo atrás. Es bastante... es algo que si no te gusta no lo haces, digamos. Lo que siempre digo, o sea, uno tiene que ser lo más sincero posible, ¿sí? Para poder llevarlo a cabo. Ser serio, responsable y saber saber qué es lo que se quiere y tener los pies sobre la tierra. Las ganas siempre están, eso es lo que nunca se debe perder. No nos tiene que ganar otras cosas que podamos siempre hacer lo que tanto nos gusta. O sea, yo lo que puedo siempre decirle a los chicos, o sea, que si lo van a hacer, lo hagan bien. Las medias son para los pies, no hay otra forma. Y cuando no hay gana, no hay gana. Y cuando hay gana, todo es más fácil. Del malambo, la verdad que... del malambo y de la danza en general, me llevo muchos amigos de todas partes, ¿no? Porque lo mismo de andar recorriendo festivales, peñas. Yo la verdad de esto me llevo una emoción enorme de los años que venimos haciendo danzas. Te vas conociendo gente que siempre te da una mano, que me ha pasado a mí ir a competir y que me hayan prestado sombreros, que me hayan prestado pañuelos. La verdad que cuando uno ve a un chico que se une a la cultura, yo me siento reflejado en ese chico de temprana edad, porque yo empecé de muy chiquito. También cuando vos vas y te hace falta una guitarra y un bombo, siempre hay amigos que están dispuestos a ayudarte más allá de la competencia. Y el arte te transforma, como siempre digo, te abre muchos caminos y te hace ver las cosas diferentes. Fíjense que recién hablando con Augusto, su cabeza, su formación, su manera de ver a sus compañeros y de poder realizar un sueño cultural siempre acompañado de su familia, de los estudios. O sea, la cultura es algo que tenemos que hacer un poquito todos, porque es enriquecedor. Yo empecé como bailarín y hoy dirijo un grupo, o sea, es humanizador el arte. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien habían andado, che!
Junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, hemos colocado luminarias LED en la avenida Alfonsín, ruta provincial 22S. Gracias a esta intervención podemos ahorrar energía y brindar mayor seguridad vial y territorial a los vecinos y vecinas que utilicen esta vía. Con una inversión de 3 millones y medio de pesos, hemos iluminado uno de los principales accesos de la ciudad en toda su extensión, desde el límite con Rosario hasta la autopista Rosario-Buenos Aires. Seguimos trabajando por una ciudad más segura y sustentable. Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.